Pesca. Otro más. No. ¿Qué? Mediano, mediano. Capitán, va a echar la mano. Pesca, señores. Está bueno, está bonito. Está, señores. Otro más con el Minnow. Vamos a ir tirando un ratito más con el Minnow este. Espero no arrepentirme. ¿Qué pasó? No está grande. Y luego Capitán sufriendo. Vamos a saltar y a ver qué trae. Ayúdame, Tirín. Tirín se va a encargar de la liberación. ¿Qué pasó ahí, Capitán? Parece que ahí anda uno ahorita. Oye. ¿Traes un toro, Cubera? ¿Cubera toro? En el punto secreto. Aquí en el punto secreto. Es muy grande, pero ya es. ¿Eh? Oh, sí. Oye, oh, yeah, dijo la voz. Mira nomás. Qué bonito pargo. Nos estuvieron regañando bastante. Oh, sí. Bueno, como decía, yo voy a tirar con stick bait también. Es correcto. Ya afloja, le di capitán un poquito. Oh, qué bonito. Qué bonito está. ¡Eso, Capitán! Ya nos habían regañado. En el mismo punto. Dijimos, ahora le vamos a meter artillería. Un buen strike, un buen pescado. Ahí está. Eso. No es la más gigante, pero... Muéstramela. Cubera, es Cubera. Y con un Farías. Farías siempre. Eso. A la vanguardia. Como de costumbre. La liberación, hermano. Como de costumbre, la liberación. Las cuberitas son sagradas. Estas crecen mucho, tardan mucho en crecer. Y pues ahí va. Oh, eso es todo, Capitán. Este es el señuelo que estamos tirando, señores. Farías Lure armado con anzuelos BKK para asegurar nuestras capturas. Ahí salió otra vez. Ahí está, ahí está. Pesca. Arriba, oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, yeah. Ya la vi. ¡Chulada! Tira el cuberón, güey. Hay que asegurarlo, güey. Diego. Es que señor, no te. Todo, Mari. Oh, sí. Oh, sí. Bien, esto. Ahí te va, Tilín. Sí. Oh, sí. ¡Muñeca! Te quiero decir. Este es el mejor pargo que he sacado, una cubera. Unos 10 kilos. Tampoco es un gigante para la especie. Pero ve nomás qué hermosura de pescado. Ay, qué bien, se jalan durísimo. Wow. Le terqueamos, tengo varias vueltas ahí con Stug Mafia buscando una de estas. Por fin lo logramos con un stick bait artesanal hecho aquí en México. Farías Lures. Vamos a soltarla para que sigan creciendo más. Fotito, por favor. Vamos a liberarlo para que crezca y sea un monstruo. De más de 20 kilos. Que se vaya el agua. Una, dos, tres. A seguirle. Muchas gracias, hermanos. Si quieren venir a probar esta pesca,
Ahí están los teléfonos de contacto de Snook Mafia, Puerto Vallarta, México, señores. ¡Ah, seguirle! Y recuerden, amigos, en curricanes.com pueden encontrar todos los equipos con los que suelo pescar y muchos artículos más. Además, cuando hagan sus compras en curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. ¡Eso, Arturo, trae uno! ¡Ah, pues está bueno! ¡Mira que está bien bueno! ¡Eso es todo, hermano! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Te compro! ¡Wow! ¡El Mexican Savage! Tilín, primer lance con el Maxi de 9 pulgadas. A ver si puedes con eso, Tilín. Sí, güey. Cubera, cubera. Güey, los anzuelos son los otros. Son los de fábrica, te interesa. A ver, platícame, Tilín, ¿cómo lo hiciste? No. Es pura técnica. Es pura técnica, ¿verdad? No cualquiera. Cualquiera puede. Ahí está la técnica, mire. Ahí está la técnica. Está adelante. Oye, ahí viene. Oh, está bien enojada. Ay, güey, espérate, güey. Si esa madre viene jeteadita, güey. Oye, está enojada. ¡Oh, yeah! ¡Muy buena! ¡Eso, Tilín! ¡Eso es todo! Sí te arranca un dedo del pie, Tilín, ten cuidado. Sí. ¡Oh, yeah! No más. Muy buena cubera con el Maxtic de 9 pulgadas. Eso. Barbless. Son anzuelos sin muerte, barbless, para liberaciones, mira, así nomás. Ya se puede ir. ¡Eso, Tilín! Posesión de fotográfica terminada. Que se vaya, Tilín. ¿Está? Oh, yeah. Adiós. ¡Eso, Tilín! Oh, yeah. Eso es todo, capitán. ¡Ey! Cuatro personas en esta lancha. En cada puente que le hemos... ¿Vas a cubieras? Hemos estado trabajando la misma piedra todo el día y en la misma zona siempre que llegamos. Sí. Siempre, o cuando a veces hemos dicho, ya, esta vuelta y nos vamos. Sí, ya, no nos dejan, no nos dejan. No hay más. Nada más que hacer en esta área sino seguir dando vueltas, entonces a seguir dando Exactamente. Vueltas. Exactamente. Eso es todo. Y se nos acaba un día épico. 12 horas dándole vueltas al punto secreto ese del Capitán Carlos. Muchas gracias, Snook Mafia, por la invitación. Señores, si quieren vivir esta pesca, ya saben, con los amigos de Snook Mafia aquí en Puerto Vallarta. Ahí está la información de contacto en la descripción del video. Y, pues bueno, cumplí mi sueño de pescar una cubera. Se me fueron otras bastante más grandes que la que logré sacar. Me pegaron una regañada fea, de las que no me pegaban desde niño. Pero bueno, habrá que volver, señores. De momento este video aquí se acaba, muchas gracias, si les gustó el video denle me gusta, si les gustó denle no me gusta, suscríbanse y seguimos buscando. Ahí está bueno. Ahí está. Eso, mijo, ella es. Otra vez. Estaba trincado. No, literal, estaban bien grandes, güey.